Si se celebraran hoy en España unas terceras elecciones generales, el PP consolidaría su primera posición y vería incluso aumentados los apoyos. Podemos superaría al PSOE, por lo que a la mayoría de votantes socialista le parece que al partido le conviene abstenerse. Son algunas de las conclusiones de la encuesta de Metroscopia para el País que ha sido publicada esta semana y que analizamos hoy en Es Actualidad. Mikel Iceta ha sido reelegido este sábado primer secretario del PSC en las elecciones primarias del partido, con un 54% de los votos de los militantes, imponiéndose así a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona, Núria Parlon. El problema para el nuevo mando del PSOE tras la expulsión de Pedro Sánchez es que el PSC ha dejado de ser un partido fuerte en Cataluña y se ha ido desmoronando en cada cita electoral debido a su deriva hacia posiciones que entre los socialistas andaluces, extremeños, castellano-manchegos o asturianos ven más próximas al nacionalismo que al socialismo. La CUP organiza esta semana la denominada Trobada de Unidad Popular, unas jornadas diseñadas para perfilar su cuerpo ideológico en las que se han planteado, entre otras, la conveniencia de abandonar el euro y su sustitución por una moneda catalana. Las jornadas han abordado todo tipo de aspectos relacionados con la fundación de una nueva república, como los pasos que hay que dar para la ruptura con la legalidad española, sus consecuencias, cómo afrontar la situación de coexistencia de dos legislaciones tras el no reconocimiento del Estado en las nuevas leyes y el encaje respecto a la Unión Europea. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya tiene fecha de defunción. Diciembre de 2017. Para entonces, y según los cálculos del propio gobierno en funciones, el déficit acumulado habrá dejado casi vacía la hucha de las pensiones, por lo tanto hará imposible el abono de la paga extra de Navidad. Esto se extrae del plan presupuestario 2017 que el pasado sábado envió el Ejecutivo a Bruselas. Si se confirman estas cifras aportadas por el Ministerio de Economía, que en el caso de 2017 se especifica que son previsiones, se cumpliría lo que en numerosas ocasiones ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que el actual sistema de pensiones no es sostenible. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Lo prometido es deuda. José María, adelante, tu turno. Se han dicho muchas cosas, vamos a intentar sintetizar y luego también creo que Fernando Ignacio, por alusiones, querían hacer alguna precisión. Una cosa que yo he aprendido en la vida es que la realidad se venga muy ferozmente de aquellos que la ignoran. Y yo veo que hay dos problemas aquí en España, algunos se debaten con un poco más de intensidad y luego hay otros que parece como si no existieran, en aquellos además que los vienen a sufrir, que claro, pues a mí me deja muy preocupado. Para mí el primer principal problema que tiene España son los partidos políticos, todos los que tienen representación parlamentaria, sean independentistas, sean corruptos o estén a por uvas, que los hay también que están a por uvas. Pero luego no son los verdes, ¿no? ¿Eh? No hablamos de la misma vegetación. Por ejemplo, Ciudadanos, que no se sabe muy bien a qué dónde demonios están, qué hacen y cuál es su objetivo, y así va, y así les luce el pelo. Porque desde luego, si hubiese unas terceras elecciones, los que se iban a llevar un quebranto también serio eran Ciudadanos, ¿no? Pero hemos iniciado este programa con unos titulares que venían a poner de relieve pues un problema grave, que es el problema del Partido Socialista. Y yo veo a mis dos contertulios que cuando se les pregunta a los dos, pues uno la culpa la tiene Rajoy y el otro pues sale también que si la derecha, que si no sé qué. No, vamos a ver, señores, vamos a hablar del problema que se suscita dentro del Partido Socialista. Porque el problema del Partido Socialista es un problema que también atañe al resto de los españoles, no solamente una cuestión interna. ¿Por qué? Porque en España se ha polarizado mucho la política. Por un lado te encuentras independentistas y te encuentras podemistas, que todos estos son anticonstitucionales, cada uno en su línea. Y unos están aquí en este lado, el independentismo, los otros están al otro lado, pero pronto te piden un referéndum. En realidad son gente la más de extraña, ojo, y es una tercera parte de los votos que hay aquí en este país, que no es moco de pavo. Entonces, el Partido Socialista, la posición que tiene el Partido Socialista, claro que alarma a todo el mundo, porque según cómo se venga a escorar, te puedes encontrar en España una realidad u otra, que incluso puede llegar a ser territorial. Podemos llegar hasta eso. Entonces, el hecho de que el Partido Socialista tuviese un liderazgo con unas ideas muy claras que pudieran transmitirle al pueblo, al electorado, al que le va a votar, de forma que sepamos todos a quién estamos votando, con quién nos estamos enfrentando, porque hay dos formas de votar. Uno, yo voto por ideología este, pero a lo mejor voto al otro porque me da pánico que este señor venga. Y eso es una realidad también en los sistemas electorales. Entonces, ¿qué es el Partido Socialista? Porque dices, Ignacio, no se puede pactar. No se puede pactar con Rajoy, no se puede pactar con la derecha. Perfecto, no y no y no y no. Bueno, y entonces, ¿cuál es la alternativa? Cuando dices, no, es que el PSOE tendría que liderar una alternativa de gobierno.
si le está diciendo no a Rajoy. Eso es que es un problema, porque es que es irresoluble. Pero por otro lado, el decir, no, es que en España el problema fundamental que existe es Rajoy, cuando ahora mismo está todo paralizado porque el PSOE no es capaz de tomar una decisión porque internamente se están enfrentando los unos con los otros, pues eso a mí me da, pues me da un pavor terrible. Y yo no soy votante ni del PP ni del PSOE, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir ahora mismo, pero yo como persona que está viviendo en un país que ahora mismo está medio paralizado económicamente, yo quiero que haya un gobierno, porque si no, esto no avanza. Ya tengo una curiosidad que no te voy a plantear en público, luego en privado. No eres votante del PP, no eres votante del Partido Socialista, acabas de tirar por tierra a Ciudadanos. Obviamente no te veo con los populismos creo y los independientes. Que de Podemos. No, al final yo creo que también vota Uvas, a saber cuál es su voto. Pues se queda en casa, básicamente. Bueno, Fernando, eso sí, brevemente, por favor, por dar respuesta a las alusiones. Me sorprende una cosa, es decir, para unas cosas el PP... ha ganado y por tanto tiene la responsabilidad de formar gobierno, ¿vale? Pero por otra parte el culpable de todo es el PSOE. Pues mire usted, es que esto no es así, es que las cosas no son nada más que blancas y negras, es que no es así, es que quien ha ganado las elecciones tiene una responsabilidad y el que lideraba ese partido que ha ganado las elecciones tiene una responsabilidad y se están exigiendo una responsabilidad de Estado al Partido Socialista, ¿eh? Y no se la exige a sí misma, que es lo que yo me estoy cuestionando. Es decir, ¿por qué Rajoy no exige una responsabilidad de Estado al Partido Popular a la hora de...? Porque no la tuvo en el mes de enero. No la tuvo en el mes de enero. Y desde luego no está demostrando tampoco tenerla ahora. A lo mejor el problema de la crisis interna del PSOE viene por el debate sobre la responsabilidad como partido político de Estado que tiene que tomar. Ese es el debate y ese es el problema del Partido Socialista. Y desde luego, si ha habido problemas internos, es justamente porque una parte del Partido Socialista quiere asumir la responsabilidad que como partido de la oposición y con responsabilidad de Estado tiene que dar. Yo creo que eso no se ha criticado, Fernando, bueno, precisamente, sí, que se hayan alzado esas voces. Sí, pero es el único partido que se le exige responsabilidad de Estado, al único. No, yo creo que es verdad que es exigible a todos. Y además, por cierto, no hemos hablado de Podemos, pero también obstáculo. Y la exigencia de esa responsabilidad... al PSOE le está haciendo daño internamente. Venga, a ver, Nacho, para que avancemos sobre las encuestas, podremos seguir hablando de todo esto y tendréis la opción de extenderos. Que, por cierto, y vienes de luto, no sé si es casual o... No, que vengo de un juicio, entonces este es el uniforme. Pues mal lo planteas ya. Este es el uniforme. Vamos a ver, yo... el Partido Socialista ha asumido la responsabilidad siempre en este país, desde el momento en que se inició... la democracia y con la anterioridad. Llevamos más de 137 años de historia. El Partido Socialista ha tenido la fuerza, la vitalidad y la clarividencia de la responsabilidad. Que hemos gobernado este país más de las dos terceras partes de democracia. Y en la actualidad estamos gobernando en más de 5 comunidades autónomas y en grandes ayuntamientos. Nosotros hemos demostrado, es decir, el valor no es que se nos supone, nosotros lo hemos demostrado. Es cierto que hoy en día nos encontramos con un problema. Un problema de, efectivamente, de una irresponsabilidad del Partido Popular. Una irresponsabilidad también de los medios de prensa y de las personas ajenas. No han asumido hoy en día que hemos entrado en una pluralidad. La democracia en España es plural. Aquí hemos estado acostumbrados a gobernar siempre mayoría. Luego me critican que te corto, no, Ignacio, pero es que yo creo que no terminas de pensar las cosas antes de exponerlas. Vuelta la burra al trigo y encima ahora la culpa es de la prensa porque te acaban de rebatir que no puede ser de la derecha. Bueno, es decir... Yo creo, de verdad, aquí, Ignacio... Vamos a ver, aquí tenemos ahora mismo, ahora decir, por ejemplo, a mí estos falsos patriotas que aparecen, que si la unidad de España, que si España... ¿Por qué falsos? Alguno tiene que serlo, ¿no? Porque en realidad no ejercen esa responsabilidad que tienen. ¿Por qué quieren asumir un estandarte y una bandera, el cual no pertenece solamente porque es la suya. Pertenece a todo el mundo? Exactamente. Pero pertenece a todo el mundo. Pues entonces que no reniegue nadie de ella, no critiques pero quién la hace ver, suya. Pero ¿por qué ellos si rogan esa representación, como dice Fernando, que son unos irresponsables, como consecuencia de cuando en su día el Partido Popular no dio ese paso al frente, el Partido Popular, a propuesta del rey, fue el que dio el paso. ¿Por qué no se actuó el Partido Popular? A ver, perdona, ¿vosotros no os hacéis una idea, Ignacio, de lo que ahora mismo está pensando el espectador? Porque aquí se está recreando la situación política que estamos viviendo. Y al final es ver una pelota cómo pasa, de uno a otro. Y tú más, y tú más. Y la culpa es tuya y eres tú el irresponsable. La representación política, ahora mismo la resolución, para mí, es decir, yo como persona, como individual, como... Perdonad, si tenéis algún dispositivo encendido, creo que está vibrando. Por favor, miradlo, porque no suena, pero puede interferir en nuestros sistemas de sonido.
Yo lo que sí digo una cuestión, no hay que tener miedo a las terceras elecciones. Aquí estáis diciendo... Pero ¿cómo que no hay perdón, Ignacio, ¿cómo no vamos a tener miedo tener si lo tienen miedo. Ya hasta en Estados Unidos? Pero no, vamos ya a no te hablo de Europa y ¿qué tiene que ver Estados Unidos, Ignacio, con España? Las consecuencias no ya no solamente de índole económica, sociales, políticas y de Estado son gravísimas. No, ¿qué va? Pero un ¿qué país va? Paralizado durante político, un mes y con político, terceras elecciones incapaz... Pues mira, Bélgica está más de dos años y no ha pasado nada. Es gravísimo. Lo que es gravísimo es que aquí volvemos a engañar a otra ciudadana. Es decir, dentro de dos años o dentro de un año, este gobierno que va a ser ingobernable, tengamos que volver a repetir las elecciones. Pues engaña otra vez al ciudadano haciéndole votar otra vez para que los resultados sean análogos y las consecuencias sean las mismas. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que irse otra vez a las terceras elecciones. Y otra vez que el pueblo vuelva a ser otra vez soberano. Y que lo vuelva a elegir. Y a ver si efectivamente... Pero si el pueblo ya se ha pronunciado dos veces y yo creo que el mensaje claro que ha lanzado es señores, tienen que ponerse de acuerdo. ¡Háganlo! Pues ese es nuestro deber. Que es nuestro deber y derecho que tienes como ciudadano al votar. ¿Qué mayor cosa la explosión de la fiesta de la democracia cuando tú votas? ¿Pero para qué se vota? Para tener un representante y un gobierno, pues mira, Ignacio, no somos, llevamos un pues año sin ejecutivo. No somos capaces, como consecuencia de que todas las fuerzas parlamentarias somos incapaces de ponernos de acuerdo. ¿Me explico? Fundamentalmente porque no estamos de acuerdo. Si con quieres los recortes ser coherente con tu requerimiento, sí. Si quieres ser coherente con tu, con tu requerimiento, creo que tendrías que plantear tan solo la opción de las terceras elecciones partiendo de un punto muy distinto y es a lo mejor la renuncia de todos los que hay partiendo de esa vía nueva, de nuevos representantes, de nuevos líderes políticos y ahí que el ciudadano se pronuncie. ¿Por qué no? Porque creo que sobre lo que ahora mismo ya conocemos y nos rige, el ciudadano ya se ha manifestado. Pero si en el partido, estamos solicitando un congreso extraordinario y que sean los militantes que puedan elegir su candidato. Queremos terceras elecciones. Bueno, no, lo habéis solicitado, no. No habéis tenido más remedio porque habéis tenido 17 de mis lo hemos presentado. Claro, a ver, Fernando, y venga, y vamos a avanzar porque es que de verdad estamos dando vueltas al molino. Pero que al final estoy de acuerdo, que la culpa es de la prensa. No, con la prensa no. Y todos los medios que están por fuera. El medio económico también, el medio financiero. Sí, y sobre todo de la Sexta y de la Cuatro, que también dijiste el otro día que era la culpa. Por supuesto, sí. Y el País también, mira la editorial que nos está poniendo. ¿Quiénes son ellos para mandar dentro de un partido? Pues fíjate, si el País publica ciertas editoriales pues sí. Contrarias a la ideología socialista, yo me preocuparía si fuera el Partido Socialista. Claro. Me preocuparía mucho. A mí me preocupa muchísimo. Yo creo que nos estamos perdiendo. Me parece, y para mí queda claro, que a esta situación hay que darle salida. El gran sacrificado de esta situación es el PSOE, sin lugar a duda. Es que si toma la decisión de abstenerse de una u otra manera, habrá actuado con una responsabilidad con la que no ha actuado nadie en este país, incluso autohaciéndose daño. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, estoy de acuerdo. Bueno, y entonces, yo cuando he hablado de Rajoy, yo no es que le tenga manía a Rajoy. Vamos a ver, si Rajoy habla de dos años de gobierno mínimo, yo no sé si tienen que ser dos años o tienen que ser tres o tiene que ser uno. Lo que yo creo es que Rajoy no está facultado para encabezar las reformas que este país necesita. Y a lo mejor otro dirigente del Partido Popular sí podría estarlo. Porque Rajoy ha perdido toda la credibilidad en lo que respecta al diálogo con los demás. Ha tenido una legislatura donde ha impuesto su mayoría absoluta sobre todos. Y sobre todo cuando a lo mejor había que hablar con más gente. Precisamente porque la situación de España era grave y había que hablar con mucho más. Si el PP y la derecha tiene un dirigente político mucho más abierto, mucho más dialogante, más joven, con más capacidad, este país necesita muchas reformas y en esas reformas tiene que incluir a todos. No me estoy refiriendo, no, es que hay que apartar a los no constitucionalistas o a los que tienen menos adhesión a la Constitución. Aquí cabe todos. Caben absolutamente todos. Y yo creo que el gran ejemplo para esto es la transición política en España. Bueno, vamos a hacer una cosa. Perdonadme. Ya que tú abogas, y sinceramente, con todo mi cariño y respeto, me parece que es una ofensa para los votantes, pero bueno, tú defiendes la conveniencia de unas terceras elecciones, vamos a plantear el supuesto. Vamos a ver si te gusta. Por cierto, a raíz de las últimas encuestas publicadas en esta semana, ¿qué ocurriría si acudiésemos hoy a unos terceros comicios? Bueno, pues estos serían los resultados. Se los vamos a mostrar con dos perspectivas. En el primer gráfico, que ya tienen en sus pantallas, resultados en porcentaje de votos. El Partido Popular obtendría el 37,80. El Partido Socialista volvería a bajar a un preocupante 17,96%. Unidos Podemos superaría en porcentaje de votos, convirtiéndose en la segunda fuerza política al Partido Socialista, quedándose con el 22%.
9,10% de las votaciones. Ciudadanos, efectivamente, como auguraba José María, según Metroscopia para el País, volvería a caer, situándose en el 11,60% de representación. Vamos a ver otra imagen, compañeros. Con la mayor prontitud posible, los mismos datos emitidos por esta encuesta de Metroscopia para el País que les mostramos modo circular, ahí lo tienen, también en porcentaje de votos. Por un lado, dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué considera prioritario, no investir a Rajoy o evitar nuevas elecciones? Pues ahí lo tienen, en un 49% impedir la investidura y evitar elecciones, 47%. ¿Qué es mejor para el Partido Socialista, abstención o nuevas elecciones? La abstención para el 56%. Por ciento, nuevas elecciones para el 37. Yo creo que debería ser secundario, sinceramente, pero ya desde el punto de vista puramente logístico, estratégico del Partido Socialista, debéis ser conscientes, y yo creo que, permitidme, hoy quizá me estoy pronunciando, pero es que a veces la impotencia que siente el ciudadano también debe canalizarse por los que, al menos en programas como este, podemos situarnos, nunca mejor dicho, en el centro y emitir opiniones al margen de cualquier corriente ideológica. Y al final, creo que todos estamos de acuerdo en que a este país le hace falta un Partido Socialista muy fuerte, y ahora más que nunca. Un Partido Socialista con apoyo, un Partido Socialista consistente, un Partido Socialista estable y con una mayoría suficiente para representar o un gobierno o una oposición robusta. A día de hoy, si nos vamos a unas terceras elecciones, esto corre peligro, Ignacio, con las consecuencias que se están planteando, que ya es salto de fuerzas políticas, convertir a Podemos en la segunda agrupación, prácticamente no hablamos de una... De la desaparición del Partido Socialista, pero desde luego ya hemos roto tres veces el suelo, es decir, ya se cuestionaría mucho su entidad. Yo creo que hay que sopesar, y repito que esto casi es lo de menos. De cara al interés de los ciudadanos, por ningún punto de vista que se pueda analizar, podemos ir a unas terceras elecciones. Y yo creo que es que en esto debemos estar de acuerdo, Ignacio. Vamos a ver, hay un tema que creo que no tenemos claro. El resultado este del tema de la abstención y tal es derivado fundamentalmente de las crisis que tenemos dentro del Partido Socialista, como ocurre en la crisis de la socialdemocracia de Europa. No, antes de la crisis, en las dos elecciones que hemos votado, el Partido Socialista bajó. Vamos a ver. Yo he participado ya en dos elecciones como diputado del Partido Socialista por Guadalajara. Sí, participado, lo una sabemos, número dos sí. y otra número tres. Uh-huh. Las segundas elecciones que participamos, mucha gente dijo que no nos votaba porque habíamos llevado un acuerdo con Ciudadanos. Si nosotros vamos ahora mismo, si nosotros vamos a una abstención, en las próximas elecciones nos van a pasar por la piedra, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra ideología y con nuestro programa. Y en tercer lugar, si nosotros nos abstenemos, es decir, nosotros no somos nuestro enemigo o nuestro adversario, no es Podemos, nuestro adversario es el Partido Popular. Y en cuarto lugar, no, es así, y el cuarto lugar, de los 2 millones de personas que ha perdido el Partido Socialista, ¿cuántos votos se han ido al Partido Popular? Eso siempre lo he preguntado en el partido. ¿Cuántos millones de votos se han ido al Partido Popular? De los 2 millones que se nos han ido a nosotros. Nosotros tenemos un suelo de 5 millones. Menos de ahí no vamos a bajar. Pero lógicamente... Bueno, pero eso lo decíais cuando teníais 8. Bueno, es que si nosotros ahora mismo volvemos otra vez a defraudar y efectivamente aceptamos la abstención y sale el Partido Popular, en estas, lógicamente, será hacernos el araquiri. Y eso lo digo aquí. Y lo pongo donde queráis. Fernando, César, José María, por este orden que pedía la palabra, Julián, a continuación. Yo muy brevemente, me vas a perdonar, Nacho, pero la responsabilidad está por encima, antes lo he dicho. Vosotros tenéis una ideología, unos principios, que es lógico que los tengas que defender, pero no a toda costa, no a toda costa. El Partido Popular es el que ha ganado las elecciones. Antes decías, Fernando, que la inactividad de Rajoy, que es que tiene que hablar con todos, no con unos pocos. El primero que aquí se negó a hablar con 8 millones de españoles fue Pedro Sánchez, desde antes de las elecciones. Él de antemano se negó a escuchar a Rajoy. Es que no sabía ni lo que se le iba a proponer. Entonces no es problema del Partido Popular, porque además dice que le pida responsabilidad al Partido Popular. El Partido Popular apoya 100% a Mariano Rajoy. El Partido Socialista no apoya al 100% a Pedro Sánchez. Entonces, que no estamos debatiendo de eso ahora. No. Está demostrado que a Pedro Sánchez no le apoyaba al 100%. Pero estoy de acuerdo, pero que cuando estabas hablando tú antes de pedir responsabilidad, que Rajoy, en vez de pedir responsabilidades al Partido Socialista, que se lo pida al Partido Popular, es que el Partido Popular le apoya al 100%.
Entonces el Partido Popular ha ofrecido negociación, diálogo, y se le ha negado, salvo Ciudadanos, que solamente es para investidura, ya sabéis, lo dije el otro día. Yo de Ciudadanos no me fío nunca. Ciudadanos dijo, no, a Pedro Sánchez, abstente, que luego legislamos nosotros desde la oposición. Mal acuerdo estamos llegando con Ciudadanos. Por eso lo que decía Rajoy, de que no quiere una abstención técnica que nos obligue a tener una legislatura mínima, que no vayamos a ningún sitio, porque tener un gobierno que no gobierna, que quien gobierna es la oposición, pues para eso habrá que ir a las elecciones. Y es un error las elecciones, Nacho, las elecciones son un error. O sea, por el hecho de que el Partido Socialista, el no es el no, no se puede ir, porque no, por encima, no, insisto, los intereses de España y de los españoles están por encima. Desde luego, yo voy a dos aspectos simplemente. Uno, las encuestas. Según la encuesta esta del País, yo personalmente no me la creo mucho. O sea, no me creo que Unidos Podemos supere al PSOE. Sinceramente, si fuera así, estaríamos en un problema gravísimo. Pero sí que es cierto que el problema que tiene interno el Partido Socialista, por haber tenido un secretario general bastante mediocre, con todos mis respetos, mediocre porque no ha sido capaz de unificar el partido, sino que lo que ha hecho ha sido dividirle completamente. Y es más, en la retaguardia, porque este señor lleva un mes desaparecido, lleva un mes en Nueva York, en la retaguardia, utilizando sus teléfonos, sus contactos para machacar más a la gestora. El señor presidente de la gestora está haciendo un trabajo que dentro de unos años nos daremos cuenta de lo que ha hecho este hombre. Ha sido capaz de dar la vuelta a un no radical de los que decían que no a Rajoy, encabezados por Pedro Sánchez, para sacrificar, digamos un poco, el Partido Socialista por el bien de España. Y eso es de agradecer para este señor. La pena es que no es diputado nacional, pero si no sería un buen candidato para las elecciones por el PSOE. No sé si se presentará secretario general, pero para mí es un hombre muy válido. Eso referente a las encuestas. Referente a lo que ha dicho Nacho. Yo te voy a decir una cosa, Nacho. En un partido político hay mucha gente, hay muchos órganos, en fin. Y al final tú podrás ser de la corriente del no a Rajoy, podrás ser y podrás defenderlo con tu historia y con tu movida, ¿no? Pero al final un partido no eres tú solo, ni la minoría esa que ahora mismo apoya el no a Rajoy. Hay un partido, hay una estructura, que esa estructura al final dice, señores, tenemos que ir a la abstención. Y lo suyo es que todos los socialistas dijeran, si la gestora y el domingo sale sí a la abstención, es sí a la abstención. A mí ya me da igual si es técnica o es completa, pero necesitamos un Partido Socialista fuerte, necesitamos que todos os deis cuenta de que al final el único camino que hay posible es la abstención para que haya un gobierno y luego, lo que he dicho aquí en este programa muchas veces, hacer una oposición fuerte, como queráis, pero evidentemente tened mucho cuidado, porque si no os dais cuenta de lo que está pasando, al final Podemos, con ese cachondeo que se trae, con el escrache que hizo ayer al señor Felipe González, con utilizar la cal en el Congreso, ¿eso es la política que queremos en España? ¿En una España democrática, abierta a Europa y siendo la tercera potencia europea? ¿Que un tío con una coleta se suba a un estrado y diga que Felipe González está mancha de sangre? Venga, por la palabra de Dios, eso no es política, eso es demagogia pura, populista, como lo que hace el señor este de Podemos. José María, perdón, luego yo te doy palabra por alusión, porque sí, es legítimo, pero por seguir el orden realidad, y así luego puedes responder a todos. La forma de dar mi opinión es una pregunta dirigida a Nacho. La pregunta está mi opinión. Es que yo no me puedo creer que no veáis que el Partido Socialista, que tiene 130 y tantos años de historia y tal, no tiene un problema increíble, cuando está en constante bajada electoral, perdiendo posiciones en regiones completas donde el Partido Socialista tenía una representación que le daba incluso al gobierno, por ejemplo Cataluña, aliándose en instituciones locales con gente como los podemitas y en instituciones autonómicas, incluso con el PP, porque hay que recordar que se alió con el PP para el gobierno, para hacer posible el gobierno vasco. Mi pregunta es, ¿no tenéis un problema gravísimo, entre otras cosas, de liderazgo, cuando desde las elecciones del año 82 sacasteis 202 diputados y ahora mismo estáis por 70 y en 80 y bajando? Es que eso pone de relieve que no estáis en la realidad de las cosas. Y lo que te afirmaba antes, es que la realidad se venga muy ferozmente de aquel que la ignora. Y vosotros tenéis un problema allí gravísimo. Luego, yo creo que los españoles tenemos un problema gravísimo con la corrupción, por lo que tú dices, para mí es que tiene otra razón de este mundo. Hay una corrupción y hay gente que sigue en el gobierno amparando anteriormente a pequeños lidercillos locales que eran corruptos, es decir, basta, yo no me puedo creer que no lo supieran, no me lo puedo creer.
pero el PSOE ahora mismo genera no solamente un problema a sí mismo, sino al resto de España, porque su el camino al que se está llevando, que es un camino que parece que no tiene mayor continuidad, pues puede provocar no solamente ya unas terceras o unas cuartas elecciones, es que un partido como Podemos pueda ser el segundo partido, si no el primero en España. Bueno, dejamos esa pregunta en el aire y además nos viene fenomenal para retomarla a la vuelta de esta pausa. Ahora os toca a vosotros esperar un poquito para tener el turno con el tiempo que merecéis, Julián y Nacho, a quien se dirigía esta cuestión, aparte de lo que Fernando quiera precisar. Volvemos enseguida.